Vamos a fondo, Berenice Gómez, conocida popularmente como La Bicha, el otro día estaba de manifestante allí con la camiseta, hoy está que parece la embajadora de una Venezuela democrática en España, porque se vino con su abanico entusiasta. Ay. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Un gusto de tenerla aquí. Es un placer darle la bienvenida a Esteban Gervasi, analista, consultor político, un placer tenerlo con nosotros. Gracias, señora. Pedro. Muy buenas noches. Y desde Venezuela, desde Caracas, nuestro colega Juan Carlos Fernández Montoya. Muy buenas noches, señor. Buenas noches para todos ustedes, mis queridos amigos. Un minutito para comenzar desde la capital venezolana con lo que se ha vivido en esta jornada del 1 de mayo, pero también con la repercusión de esa agresión ayer en la Asamblea, Juan Carlos. Pedro y amigos que nos escuchan de la Florida, el tema es complejo. El gobierno, para tratar de sacar la atención de la población sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, ha asumido esa postura en la Asamblea Nacional, que por cierto es una postura que le va a costar políticamente más a Maduro que al propio Diosdado Cabello, porque Maduro, en todo caso, en su gobierno está quedando como un gobierno que no acoge las normas democráticas, que no acoge las propias normas que dicta la Constitución, violan en la Asamblea Nacional los derechos de los diputados que fueron electos con los mismos votos o con más votos que ellos mismos, o sea, que cuentan con la misma legitimidad que los diputados del gobierno. Esta agresión habla del camino que ellos escogen. Diosdado Cabello señaló que ellos, quien los detenía era Hugo Chávez. Ahora, la crisis se profundiza porque el gobierno se ilegitimiza cada vez más. Si se niegan a contar votos en el Consejo Nacional Electoral y se niegan a reconocer a los diputados de la bancada democrática en la Asamblea Nacional, se convierten en un gobierno que ya no está muy lejos de ser llamado dictadura, como bien lo expresó en una carta brillante el presidente Pastrana al presidente Juan Manuel Santos. Así que la situación se hace muy compleja. Y para mí es muy importante porque uno puede intentar conocer el libreto del gobierno, pero conocer la estrategia de Capriles, que ha sido hasta ahora acertada, que ha logrado desenmascarar al gobierno, mostrarlo desnudo frente al mundo que hoy observa a un gobierno que es ilegítimo, a un Consejo Nacional Electoral que es ilegítimo, que tiene periodo vencido, que se niega a cumplir con sus propios principios de auditoría, que significa revisar los cuadernos electorales. Así que, Pedro, la crisis está bien compleja hoy, sendas marchas de ambos sectores en todo el país, lo cual significa que Venezuela está partida en dos. Lo único que haría falta es que Capriles nombre un gabinete de sombra para decirte que pudiéramos tener dos gobiernos. Esta semana Capriles va a impugnar ante el Consejo Nacional Electoral y va a iniciar el camino jurídico que lo va a llevar sin duda al Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, en sala plena, y que luego irá lógicamente a los organismos internacionales en esta crisis que apenas gobierna. Pero hay algo importante, Pedro. Vuelvo. En Venezuela muy poca gente cree que el gobierno de Maduro logre terminar su mandato, logre ni siquiera comenzar con más o menos un control sobre todo el país su mandato. Pedro. Esa es una de las claves de lo que mucha gente... Pero una cosa es lo que uno quiere, otra cosa es lo que pueda ocurrir. Habrá que ver. Quiero compartir con ustedes algunas de las imágenes de ayer, del momento, por ejemplo, de la agresión en la que recibe golpes la diputada opositora María Corina Machado, que es derribada. Y después, por lo que se dijo allí, esa parte no se ve con claridad, pero la patean en el piso también. Así que eso fue realmente brutal. Ahí la levantan a ella, ya esto era después que la habían golpeado, y lo que se reporta es que le fracturaron el tabique nasal. Así que, y también golpes en las costillas recibió, no sabemos si eso incluye alguna fractura. Berenice, que ya están, ni las mujeres se salvan. No, para nada. Las mujeres son las primeras agredidas del gobierno de Hugo Chávez. Y de este gobierno que es el del castromadurismo. Acuérdate de las veces que se dijo que Hugo Chávez maltrataba a Marisabel y que la llevaban a la clínica. Después de eso, María Corina Machado ha sido muchas veces agredida, inclusive por el señor Chávez, que medía 1,80 m, y le dijo, cállese, diputada, águila no caza mosca. O sea, él era un águila y ella era una mosca, y terminó siendo un pajarito el pobre hombre, ¿no? Sí, pero nunca midió 1,80 m, ¿eh? 1,80 m, claro que sí. Yo lo conocí. 1,80 m. Yo estuve para el lado de él y me llegaba por el hombro, más o menos. Mi rey midió 1,80 m, y disculpe que lo llame mi rey. Bueno.
Yo no, le agradezco, me hace sentir monárquico. Pero la verdad es eso. Sí, hasta las mujeres son agredidas, claro. Es una vergüenza. A este hombre, Julio Borges, lo han agredido en 3 oportunidades. Sí. No es esta oportunidad. Y han sido agredidos de palabra los 14 años, la mayoría de los diputados. Blanca Cava, la señora Cilia Flores, así como el hombre de las tijeras, que le quitaran el sonido a los diputados. Ahora este señor Diosdado Cabello ya no puede ser presidente de comisión, no puede ser vicepresidente de comisión, ya le van a quitar. Pasó a la etapa brutal. Porque este señor es un fascista. Y hablan de combatir el fascismo y ellos están practicando eso. ¿Qué dice Enrique Capriles? Mucha paciencia, mucha tolerancia frente a estos desmanes, frente a estas provocaciones, pero que sepa todo nuestro pueblo que aquí estamos para liderar la conducción de este camino que convoca millones de venezolanos para que nuestro país tenga una solución, una salida a esta crisis política. Es importante recordar que esta crisis política fue generada por el propio gobierno. ¿Qué me dice Esteban? Bueno, Pedro, aquí hay una transición en el análisis errado de mucha gente. Venezuela está picada en 3/4 ahorita. Hay un cuarto que representa este madurismo enfermo que son los enchufados y hay 3/4 que representa la oposición. En esos 3/4 hay un cuarto de el chavismo que quería beneficios de un gobierno que lo ayudara, que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere bienestar, que quiere educación, que Maduro no le va a dar y no le está dando. Entonces, hay un análisis errado cuando la gente dice que el país está picado en una mitad igual. Eso es falso. Maduro venía cayendo en el momento de las elecciones 1.75 diario y Enrique venía subiendo 1 punto diario. La elección fue el 14 de abril, hoy estamos en 1 de mayo. Eso quiere decir que Maduro hoy está en 29, 30%. El resto lo tiene, una mayoría la tiene Capriles. Pero además de eso, se sigue diciendo, estamos llegando a la dictadura. No, Venezuela está en una dictadura. Yo soy venezolano y yo le exijo a la gente cuando hable de Venezuela que estamos en dictadura. Y voy a ver por qué lo exijo. Primero, la institucionalidad del voto no se respeta. Fundamento de la democracia. La separación de poderes no existe en Venezuela. Fundamento de la democracia. Pero hay ahora algo mucho más grave, que en la no separación de poderes están acabando con los poderes. El poder de la Asamblea Nacional, que es el foro por excelencia de discusión, de debate, de conversación, de acuerdos políticos para llegar a solucionar los problemas de los ciudadanos, lo destruyeron porque le quitan el poder al diputado o la diputada que fue electo popularmente. La Fiscalía, la Justicia en Venezuela no existe. Los jueces son todos provisionales, cogido a dedo. Entonces, no, además que no tenemos separación de poderes, no existen poderes. Y un poder adicional que sería los medios de comunicación, la prensa, están amordazados o estrangulados. Totalmente. O acorralados. Claro, y vemos el caso de Globovisión. Globovisión lo tienen, lo venden obligado. Le pusieron una pistola en la cabeza y Globovisión lo entregaban mañana jueves, lo pasaron para el lunes. Pero eso, por eso es que exijo como venezolano que se le diga que Venezuela es una dictadura. No podemos seguir diciendo que estamos llegando, porque ese cuento lo vengo escuchando yo de hace 15 años con Chávez. Vamos a ver qué dijo María Corina Machado después de la agresión. Así como no nos van a sacar de la Asamblea Nacional, tampoco nos van a sacar de las calles. Las calles son de los ciudadanos que alzan con firmeza su voz en esta lucha por la justicia y la libertad. Los golpes que nos han dado la realidad es que cuando se entra en ese territorio y cuando incluso algunas personas que estaban allí dentro de la Asamblea Nacional no eran diputados, incluyendo también algunos señores que los pusieron en primera fila que tienen antecedentes en la práctica de artes marciales, de boxeo, estamos en el territorio de los ridículos. Pero están, lo de ayer fue tan bajo que ellos llevaron a su suplente, los oficialistas, además trancaron todas las puertas. Si hubiese un incendio
o una desgracia, una estampida, ahí se hubiese muerto una cantidad de funcionarios escogidos popularmente. Estamos en un país sin ley, en un presidente que agrede, que ofende, que no le da respuesta a nadie. A ver si podemos guardar de vuelta esas imágenes para que justamente, precisamente lo que estábamos diciendo, el personaje este, el oso ese de la... Ese que está golpeando a todo el mundo es uno de los oficialistas. Diputado por el estado Aragua. Es muy parecido a un individuo cubano que fue entrevistado por Bohemia. No es este señor que se dice que es un cubano, es un diputado por el estado Aragua, oficialista. Suplente. Ese individuo agarró una silla y se la aventó a quien sabe Berenice, quién. Pero lo más grave es que este mismo diputado de Aragua, que es suplente, tiene una denuncia en la policía por técnica maltrato a la esposa. A su esposa. Sí. Le ha caído golpe a su mujer por años. Entonces, imagínate en manos de quién estamos. Una cuerda de malandros, secuestradores y malucos, claro, que acabaron con mi país. Pero para eso tú y yo vamos a estar, porque lo vamos a reconstruir. Amén. Que así sea. Diosdado Cabello, el señor que ve las cosas al revés, ¿qué dice? Que trae, prepara todo, prepara todo. Este, eso es un montaje preparado por Julio Borges y por Ismael García. Ismael García, claro, toda la vida ha sido un delator y por eso se van para Globovisión a atacarnos directamente. Y luego, hay ánimos caldeados, pero los ánimos caldeados tienen que ver con el desconocimiento de las instituciones de parte de los señores de la oposición, por la violencia generada el 14 y el 15 de abril, la violencia generada por ellos. El mundo al derecho. La realidad, señor Cabello, usted mismo salió perjudicado por la violación de la Constitución. Usted tendría que haber sido el presidente temporal. El mundo al revés. Ellos son los que no reconocen las instituciones. El mundo al derecho. Golpearon a diputados y a diputadas. El mundo al revés. Un montaje. Se maquillaron. Fueron a delatar allí a Globovisión. Bueno, si las imágenes son contundentes. Mientras que allí ese sea el circo de las agresiones contra los diputados de la oposición, montado por el señor Diosdado Cabello, por cierto, el señor Maduro miraba el Cirque du Soleil, en donde supuestamente el Cirque du Soleil hizo privada una función gratis, uh-huh, para todo el mundo, que fue una función pagada por el gobierno, a quién sabe qué precio, porque el Cirque du Soleil no le da una función gratis a nadie, en primer lugar. Y de ahí el señor salió diciendo que muy fea la trifulca que se había presentado, que él le había dado instrucciones a Maduro de que nunca más se volviera a repetir y que ahí lo que había era un enfrentamiento, no una agresión de los diputados del gobierno a la oposición, sino un enfrentamiento, una trifulca. Estamos peleándonos por algo. Y un tremendo lío y una tremenda discusión con quién sabe qué lanzado maldiciones entre Maduro y Diosdado Cabello, ayer mismo cuando él salió del Cirque du Soleil. Un circo en la Asamblea con el presidente llevando esas agresiones y un circo para el presidente que, por supuesto, se sentiría súper cómodo, ¿no? Pero siempre aprovecho estos espacios que son tan importantes. Aproveche. Aprovecho y este espacio que es tan vital en la Florida y lo ven en todas partes a través de la página web. Es importante tener los ojos sobre Venezuela. Uh-huh. Venezuela hay una dictadura. Estamos aislados de los gobiernos burocráticos corruptos que dependen de la mesada que le da a Chávez, ahora dependen de la mesada que le da Maduro. Nosotros necesitamos ayuda de la comunidad internacional. Hay una cantidad de diputados que salieron desde hoy, han estado viajando a Latinoamérica, a Centroamérica, a Estados Unidos, a Europa, buscando soporte. Nosotros tenemos un gobierno ilegítimo, usurpador, que lo preside Raúl Castro con Nicolás Maduro. Uh-huh. Y eso no lo podemos perder. Venezuela no hay democracia, hay dictadura. Gracias por acompañarme. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Un gusto tenerlos aquí. Antes de irnos, nos asomamos a...